presenta. Con este programa se entrega a la población en situación de marginación con bienes gratuitos decomisados a la delincuencia organizada para apoyar a los damnificados del huracán Otis. A partir de hoy, el tianguis de bienestar llega a Acapulco y después iremos también a Coyuca de Benítez. Encabezó en la colonia Emiliano Zapata la primera edición del tianguis del bienestar que trae el gobierno federal al puerto de Acapulco y Coyuca de Benítez. La gobernadora Evelyn Salgado lo encabeza. El tianguis del bienestar es un mecanismo para distribuir de manera directa. Va a ser el apoyo en su manita. La secretaria del Bienestar Estatal, Mari Carmen Cabrera, aseguró que el Estado coadyuvó en el censo realizado, pero también aseveró que todo tiene una etapa y que la etapa del censo ya terminó y que incluso se abrieron distintos módulos para atender a los rezagados, por lo que ahora ya están en la etapa de la entrega de apoyos. Ya hay mucha gente que dice que no está censada, pero la verdad, te puedo decir que antes de cerrarse el censo había muchos puntos de módulos de bienestar donde las personas podían ir a censarse. Suman ya más de 5 horas del bloqueo en la Diana Cazadora sobre la costera Miguel Alemán por parte de damnificados que no alcanzaron a ser censados, que ninguna autoridad, ni federal, ni estatal, ni municipal, los atienda. Mientras tanto, Acapulco es un caos. Y no están respetando, ya tenemos más de la semana pasada, que nomás nos dice mañana, y ya no quieren censar. Los ciudadanos acapulqueños se quejan de la falta de aplicación de ley en contra de bloqueadores, porque solamente están provocando afectaciones a terceras personas. Por lo tanto, se tiene que actuar en consecuencia, además de que tienen que caminar varios kilómetros para llegar a sus trabajos o domicilios. Es una sinvergüenzada de esta gente después de que hicieron tanta rapiña. En la capital del estado, Chilpancingo, se registró el ataque a 3 periodistas que dejó como saldo un herido por impactos de arma de fuego. Esto muy cerca de la zona militar. Le tendremos toda la información. Por segundo día consecutivo, pobladores de localidades indígenas en San Luis Acatlán bloquean la carretera federal Pinotepa-Acapulco a la altura del puente de Markelia. Demandan justicia para los pueblos y en especial por Bruno Plácido Valerio. Se suma la diputada Jessica Alejo Rayo a la petición de renuncia del secretario de Educación Marcial Rodríguez Saldaña por los malos resultados que se han tenido en materia educativa en Guerrero. Pues habrá que tener personas muy capacitadas y con esa gran capacidad de resolver problemas. Todo esto y más en Enfoque Informativo. La razón de la noticia. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Soy Héctor Nájera y como siempre es un verdadero placer abrir este micrófono. Gracias a Dios, a usted y también a usted, pero también usted lo sabe, es una enorme responsabilidad porque al abrirlo sabemos exactamente de que usted confía perfectamente en Enfoque Informativo. Un noticiero que a lo largo de más de 20 años no solamente se ha convertido en un referente informativo para el Estado, sino que además ocupamos, y totalmente subrayado y confiable, número uno en la audiencia. Pero lo que nos llama mucho, de verdad, y por lo cual seguimos luchando todos los días, es seguir siendo los número uno en credibilidad. Y eso, créame, no se logra de la noche a la mañana. Hoy es martes 28 de noviembre, como siempre es un placer decirle bienvenida, bienvenido. Y bueno, pues las cosas en Acapulco no están sencillas, no están simples. Hay que hacer mucho trabajo, mucho esfuerzo para levantar, para hacer volver a brillar a este Acapulco nuestro. Más de un mes ha pasado desde este huracán Otis que literalmente devastó todo Acapulco. No hubo una sola zona de Acapulco que no fuera devastada. Le pegó a todo mundo, desde los muy pobres, los pobres, los clase media, los ricos y hasta los muy ricos. La verdad es que Acapulco, que vive básicamente del turismo, requiere no solamente de apoyos importantes, sino que realmente, muy en especial el gobierno federal, haga su esfuerzo
y busque la manera de tener, ¿sí?, a gente que esté visitando Acapulco constantemente, que esté vigilando constantemente, pero sobre todo que ayude en la reconstrucción de este puerto, porque Guerrero sin Acapulco, turísticamente hablando, no es nada. Y es por lo mismo que estamos al cierre ya literalmente de este mes onceavo, que es noviembre casi casi, y vendrá diciembre, que era la época en la cual Acapulco siempre se llenaba de turistas. Hoy va a ser complicado. Hoy, la verdad, son contados los hoteles pequeños los que están dando servicio. También son contados los turistas que deciden aventurarse a venir a Acapulco en un momento en el cual, pues, todavía las cosas no se ven tan simples o tan llanas como las quisiéramos ver. Esa es una realidad. Y bueno, pues hoy lo que ha hecho dentro del, pues, esta conferencia de las mañanas que encabeza siempre el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que por cierto, ayer anunció que vendría el día de mañana a Acapulco. Espero no se vaya a echar para atrás, porque quedó muy puntual de que mañana miércoles estaría aquí en el puerto. Pero quien habló fue Rosa Isela. Rosa Isela Rodríguez, como usted sabe, es literalmente pues la encargada de la seguridad federal de este país. ¿Qué dijo? Usted va a escuchar qué dijo sobre los apoyos que están dando y de qué forma se están dando y en dónde se están dando aquí en Acapulco. Vamos con eso. Finalmente, Tianguis del Bienestar, solamente adelante. Decir que se han visitado, de acuerdo a su instrucción, presidente, 22 municipios de los 27 programados en la Huasteca. Nos falta en San Luis Potosí, el municipio de San Antonio, de Aquismón, de Ébano, Tanlajás y Tancanguitz. En estos municipios va a llegar, ya está llegando en esta semana y la próxima, el Tianguis del Bienestar, que consiste en la entrega de bienes nuevos, totalmente gratuitos, a poblaciones que están en marginación. Y a partir de hoy, el Tianguis de Bienestar llega a Acapulco y después iremos también a Coyuca de Benítez. Adelante. A la fecha se han visitado 222 municipios en el país y se han beneficiado a 450,000 familias. Bueno, pues ahí tiene usted el bienestar, o el Tianguis del Bienestar, como le llama a Rosa Isela, la secretaria de Seguridad Federal, pues se encuentra en Acapulco. Y efectivamente, hoy por la mañana la gobernadora del estado, Evelyn Salgado Pineda, encabezó en la colonia Zapata, en Emiliano Zapata, lo que se denomina la primera edición del Tianguis del Bienestar, que trae desde luego, insisto, como ya usted lo escuchó, el gobierno federal al puerto de Acapulco y que también anuncia para Coyuca de Benítez, lo cual consiste en productos, ahí le va, como zapatos y enseres, que obviamente han sido, según, así como lo explican, decomisados, me imagino yo, al crimen organizado, y que se están entregando de manera pública hacia el pueblo. En una de las frases que ha dicho siempre Andrés Manuel López Obrador, devolverle al pueblo lo robado. Vamos a ir con mi compañero Eduardo Flores, quien le trae a usted toda esta historia de este evento de la gobernadora hoy en la colonia Emiliano Zapata, y también la expresión que tiene la secretaria de Bienestar Estatal, Mari Carmen Cabrera, quien asegura que Guerrero coadyuvó en el censo realizado, pero también aseveró que todo tiene una etapa y que la etapa del censo ya concluyó. Y eso mantiene, señoras y señores, que hoy Acapulco, ayer incluso también, pero hoy muy en especial, sea un caos. ¿Por qué un caos? Porque desde muy temprano, estamos hablando ya de más de 5 horas, a la altura de la Diana Cazadora, hay un bloqueo que mantienen personas acapulqueñas, ciudadanos acapulqueños, que no fueron censados y que exigen, por distintos motivos, que les den la oportunidad de ser tomados en cuenta. Toda esta historia, vamos directamente con mi compañero Eduardo Flores. Adelante, Eduardo, muy buenas tardes. Gracias, Héctor, muy buenas tardes y un saludo. Gracias a todo el auditorio Enfoque Informativo. Y así es, hoy en la colonia Emiliano Zapata, justo en las canchas de básquetbol y de fútbol, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda pues inauguró lo que es el primer tianguis del bienestar aquí en el puerto de Acapulco. Ahí la gobernadora pues informó a los
acapulqueños, sobre todo a los que viven en esta colonia Emiliano Zapata, que van a ver distintos tianguis. Ahorita llegó a esa colonia, pero van a recorrer las zonas más afectadas, tanto del puerto de Acapulco, así como en Coyuca de Benítez, en donde el tianguis del bienestar, trae pues distintos productos, como son enseres decomisados por la Secretaría de Seguridad Pública, así como ropa, zapatos, entre otros, que de acuerdo a la misma gobernadora, se entregaron ya boletitos a personas censadas, a personas que ya haya detectado el gobierno del estado, pues que necesitaban esta situación. Desde muy temprano, los beneficiarios de este tianguis del bienestar, pues se formaron e ingresaron a estas canchas deportivas para recibir su paquete de parte de las autoridades, tanto federal y estatal. Y esto fue lo que dijo Evelyn Salgado Pineda en su mensaje ahí en la colonia Emiliano Zapata. El tianguis del bienestar es un mecanismo para distribuir de manera directa. Va a ser el apoyo en su manita. Nada de intermediarios, es de mano a mano, así es. De manera directa, sin intermediarios, se van a entregar apoyos que son bienes que se han decomisado en las aduanas. Son artículos de primera necesidad, que antes, ¿qué pasaba con esos artículos? ¿Ustedes sabían qué pasaba? Pues ahí se quedaban, a veces se echaban a perder, a veces pues se los llevaban por otro lado, pero no llegaban a las manos del pueblo. Hoy esos artículos se quedan en el pueblo. La mandataria estatal también en su mensaje a los habitantes de la colonia Emiliano Zapata dijo que el apoyo va a continuar tanto del gobierno federal y el estatal en cuanto se requiera a estas ayudas que se están entregando y sobre todo para los que más lo necesitan. Sobre este tianguis dijo que ya se tiene un calendario de las colonias que se van a visitar y en donde pues va a ser el gobierno federal el que mande los trailers, ya de acuerdo a lo que le pase al gobierno estatal, de las personas que van a ser beneficiadas con este tianguis del bienestar. Escuchemos. Pues de este tianguis del bienestar, donde van a estar estos productos, son muchos productos, algunos son ropa, tela. Mira, aquí tenemos. Son zapatos, lámparas, cubiertos, ropa, mochilas, vasos, telas, hasta lentes de sol, pues, así. A quien ya están bien acostumbrados aquí, pero van a salir hasta con lentes de sol. Entonces, hay muchos artículos, hay variedad de artículos. Entonces, ustedes prepárense, traigan, ya vi que traen una bolsita, dice aquí la compañera, yo no venía preparada. Pues ahí está este primer tianguis del bienestar aquí en el puerto de Acapulco, porque ya ha habido ediciones en lo que es la región de la montaña del estado, pero aquí en Acapulco, y también van a ser llevados a colonias afectadas de Coyuca. Ahí en ese evento se entrevistó a la secretaria del bienestar a nivel estatal, Mari Carmen Cabrera, y pues sobre esta bloqueo, sobre esos censos que están reclamando los acapulqueños que no estuvieron allá, fue clara al decir que el gobierno estatal coadyuvó y que es el gobierno federal el que puso una meta y sobre todo una etapa, la cual la del censo aseguró ya terminó y que ahorita están en entrega de apoyos que va a dar este censo. Escuchemos. Mira, ya hay mucha gente que dice que no está censada, pero la verdad, te puedo decir que antes de cerrarse el censo había muchos puntos de módulos de bienestar donde las personas podían ir a censarse. A veces las personas dejamos todo al final y pensábamos que hasta el último día nos van a seguir censando. Todo tiene un ciclo, ¿por qué? Porque se tienen que empezar los apoyos a entregar. Si nosotros, Bienestar Federal, sigue abriendo el censo, pues nunca vamos a terminar de entregar apoyos. Nosotros nada más con ellos estamos coadyuvando, pero todos los censos lo hace Bienestar Federal, ellos entregan apoyos, nosotros como Bienestar del Estado tenemos nuestros propios trabajos. Aseguró que como Bienestar Estatal también ya van a entrar en etapa de reparación de viviendas.
estos con los programas que se tenían en el 2023 y con un también un padrón que ellos como gobierno estatal ya tienen de casas que fueron dañadas con este huracán. Escuchemos. Y ahorita nos vamos ya a Zapata, La Venta, Arroyo Seco, Agua Caliente y La Sabana. Nos vamos a trabajar los apoyos que traíamos de mejoramiento de vivienda del 2023 a reconstruir techos, a construir casas, que afortunadamente la gente que habíamos censado perdió sus casas de manera completa porque eran casas muy humildes. Pero hoy tienen la gran alegría de que ya están las empresas entrando del gobierno del estado a través de la Secretaría de Bienestar, que son las indicaciones de nuestra gobernadora, a construirle su hogar. De hecho, nosotros el fin de semana vamos a estar aquí supervisando los trabajos de inicio. Héctor Vitorio, pues ahí lo he informado por Mari Carmen Cabrera, secretaria del Bienestar Estatal. Muy buenas tardes. Gracias, Eduardo. Eduardo Flores, mi compañero. Y bueno, sobre lo dicho de esta secretaria de Bienestar en Guerrero, Mari Carmen, sobre los censos, pues precisamente ese es el tema. Es un tema que nos tiene en este momento al puerto de Acapulco desde muy temprano. Ya van más de cinco horas que lamentablemente la pues zona donde se acostumbra a bloquear, que es la Diana Cazadora, está literalmente bloqueada en su totalidad, la costera Miguel Alemán. Más de cinco horas. Y lo más grave es que nadie, absolutamente nadie del gobierno federal, que es el principal promotor de cerrar censos, nadie del estatal y nadie del municipal se ha acercado a platicar con estos ciudadanos. Y bueno, pues voy ahora con mi compañero Víctor Hugo Robles, le va a platicar pues todo este viacrucis que se ha vivido el día de hoy aquí en el puerto de Acapulco. Un servidor, literal, tuve que venirme caminando para poder llegar a estas oficinas y poder transmitir. Pero bueno, al final aquí estamos. Víctor Hugo, ¿qué está pasando en la Diana Cazadora? Platícanos. Gracias, Héctor. Buenas tardes a la informativa. Efectivamente, como lo señalas, un tremendo caos vial se registra sobre la costera Miguel Alemán en sus dos sentidos, a la altura precisamente de este monumento, en lo que es la Diana Cazadora, en donde los damnificados, que pues no fueron censados, están inconformes porque pues no tienen acceso a los programas anunciados por parte del gobierno federal y que hasta el momento no han sido atendidos, solamente los traen de un lado para otro y no les dan respuesta a sus inquietudes. Este bloqueo por más de cinco horas en la Diana Cazadora sobre la costera Miguel Alemán por parte de estos damnificados, pues porque pues dicen que pues no les da respuesta el gobierno federal y están pidiendo, por supuesto, que los incluyan ya a unas horas de esta visita del presidente y también a pocas horas de que se está entregando ya estos enseres y que a partir de mañana también se entrega lo que es el recurso económico para el mantenimiento de las viviendas y posiblemente el recurso también para la reconstrucción de las mismas. Escuchemos parte de lo que manifestaron. Que hasta el día 30 y no están respetando. Ya tenemos más de la semana pasada que nomás nos dicen mañana y ya no quieren censar. Eso es lo que estamos peleando. Que sean nuevamente censados. Que sean censados. Que seamos censados. Oiga, y las personas estas que están aquí no fueron censados. ¿Por qué razón no fueron? Mucha gente andaba afuera y no tuvo tiempo de venir por X cosas, enfermedades, algún familiar. ¿Y acudieron a los módulos del bienestar? Ya acudimos a los módulos del bienestar y nos dicen que ya se terminó. ¿Siento que ustedes se resultaron afectados? Seguimos siendo afectados. Está la inquietud de esos damnificados por el volcán Otis en el puerto de Acapulco, que hasta el momento las autoridades no les han dado respuesta a sus inquietudes. En ocasiones solamente los llamaron para que acudieran a lo que es el punto conocido como el Parque de la Reina, sin embargo tampoco les dieron atención. Ahí también se realizaron estos bloqueos, sin embargo ahora decidieron venirse a lo que es la Diana Cazadora para llamar la atención de las autoridades. Escuchemos parte de ese reclamo. ¿Qué tipo de vivienda? Muebles. Muebles, todo. ¿Dónde viven? Yo vivo en la frontera de Renacimiento hacia adentro. ¿Cuál es su nombre? Daniel. ¿Daniel? Roque Hernández. Señora, para que nos comente acerca de qué.
Parte de lo que se vio esta mañana a partir de las 8, en donde los damnificados llegaron, cerraron primero en el sentido de la base al centro y posteriormente ya con más gente, pues decidieron también cerrar en el sentido del centro a la base para cerrar totalmente lo que es la vialidad. Ahí pues hubo inconformes por parte de los conductores y gente que tuvo que caminar para trasladarse a sus viviendas, trasladarse al trabajo, y señalan que pues se tiene que dar respuesta y que también pues se aplique la ley porque no está permitido que se realicen esos bloqueos. Escuchemos parte de esta expresión de los acapulqueños. Estamos enferma caminando. Ah, ¿qué opino? Que es una sinvergüenzada de esta gente después de que hicieron tanta rapiña, tanta robadera en las tiendas, y todavía se ponen con su cara a pedir que nos los han censado. Por algo será, yo es lo que creo. ¿Y afecta? Afecta a todo el mundo, porque uno va a trabajar. ¿Hasta dónde va usted? Yo voy hasta la escénica. ¿Hasta la escénica y no hay vehículo? No hay vehículo, transporte. Ahorita voy a ver dónde puedo tomar un vehículo. Se puede. ¿Y ya se le hizo tarde? Ya se me hizo tarde. Okay. Estoy aquí apenas, no vengo lejos. ¿Por este bloqueo? No vengo caminando de muy lejos, vengo cerquita. Así, pero ¿cómo ve esta situación que se está presentando? Cada quien tiene sus puntos de vista. Si ellos consideran que así les pueden apoyar, pues ahora sí que de cada quien. Son ideas de cada persona y pues no me meto, cada quien hace lo que quiere, y en Acapulco así es ahorita, cada quien hace lo que quiere. Oye, ¿y usted resultó afectada con este huracán? Sí, claro que sí. ¿Qué tanto? Bueno, se cayó mi techo. Ah, ok. Uh-huh. ¿Sí? Gracias. Ajá, ¿ya se registró en el censo? Ya se registró en el censo, yo con Obrador todo perfecto, el mejor presidente de México. Aquí el problema pues es la gente, ni modo, él. Muy mal pues, que estamos todo y que... Estamos, pues, sí, estamos aquí con bloqueo y bloqueo más. ¿Qué vamos a hacer? Mira cómo estamos. Estamos caminando y todo. No se puede. ¿Qué podemos hacer? Esta parte de lo que se expresaron los acapulqueños, ahí hubo de todo, jaloneos, hubo también expresiones en contra de estas manifestaciones. Sin embargo, pues todavía sigue ese bloqueo ahí en la Diana Cazadora, Héctor. A ver, Víctor, entonces sigue el bloqueo, ¿verdad? Porque aquí afuera, en un momento más, después del corte comercial, vamos a platicar con algunos de estas, con los líderes de alguna manera que encabezan este bloqueo ahí en la Diana y que llevan más de cinco horas, sin que ninguna autoridad, repito, ni del ámbito federal, ni del ámbito estatal, ni del ámbito municipal, se acerque a platicar con ellos. Sigue entonces el bloqueo, ¿verdad? Sí, hasta el momento sigue permanente este bloqueo ahí en la costera Miguel Alemán, a la altura de la Diana. Muy bien, gracias, Víctor Hugo. Con esto le digo a usted, vamos a una pausa, no se vaya. A continuación, vamos a escuchar precisamente a, pues, ciudadanos de carne y hueso como usted y como yo, que se sienten afectados porque no fueron censados y por eso están bloqueando la Diana Cazadora. Y bueno, pues nos han pedido una entrevista, una charla, una plática, quieren ser escuchados. Aquí el problema es que nadie, absolutamente, repito, ni del ámbito federal, ni estatal, ni municipal, se acerca a dialogar con ellos. ¿De qué se trata esto? ¿De perjudicar mucho más todavía Acapulco? Esa es la parte que sigue después del corte. ¡Regresamos! Estás escuchando a Héctor Nájera. Esta temporada de lluvias, mantente informado y sigue las recomendaciones de Protección Civil. Resguarda tus documentos, evacúa tu casa si hay riesgo de inundación o deslave. Evita cruzar corrientes, evita acercarte a cables de electricidad. Ubica tu refugio temporal más cercano. Gobierno Municipal de Acapulco. Servir para transformar. Acapulco te necesita tras el embate del huracán Otis. Dona en los centros de acopio oficiales. Auditorio Sentimientos de la Nación, Boulevard René Juárez Cisneros, número 62, Colonia Ciudad de los Servicios, Chilpancingo. Unipol, Carretera Nacional Cuernavaca, Chilpancingo, sin número. Chilpancingo de los Bravo. Fuerza Guerrero, Gobierno del Estado.
Con el operativo Mercado Seguro, se busca reforzar la seguridad en los mercados de Acapulco para brindar protección a comerciantes y usuarios. Con operativos en horarios de mayor afluencia y recorridos nocturnos, se busca inhibir el delito y garantizar la seguridad. Trabajamos por tu tranquilidad. Gobierno Municipal de Acapulco. Servir para transformar. Con tu apoyo, Acapulco volverá a brillar. Las carreteras y vías de comunicación para llegar a Acapulco se encuentran habilitadas y resguardadas. Podrás accesar a través de Autopista del Sol, Libramiento Metlapil, Libramiento Poniente, Avenida Escénica, Boulevard de las Naciones, Maxi Túnel, Macro Túnel. Ante la contingencia se ha suspendido el cobro de peajes. Fuerza Guerrero, Gobierno del Estado. La estrategia de seguridad Fuerza Acapulco busca fortalecer la prevención del delito con nuevas patrullas, cámaras de vigilancia, depuración de cuerpos policíacos y uniformes distintivos para cada corporación. Además, se instaló el Consejo de Participación Ciudadana. Trabajamos por tu tranquilidad. Gobierno Municipal de Acapulco. Servir para transformar. Estás escuchando a Héctor Nájera. Como le anunció a usted, hoy en este estudio, de verdad, vamos a escucharlos al final. Lo que interesa en todo esto es que entendamos que todos somos Acapulco y todos precisamente merecemos ser tomados en cuenta. Me queda clarísimo que hay críticas y yo se lo decía a usted claramente, yo tuve que cruzar caminando también para poder llegar a este estudio porque al final entendí que pues había que pasar para venir a trabajar. Pero esta parte también me llama mucho la atención el cómo, por qué nadie, pero absolutamente nadie del gobierno federal, nadie del gobierno estatal, ni mucho menos nadie del gobierno municipal, porque acuérdese que Acapulco, pues obviamente tiene un gobierno municipal, se ha acercado a dialogar con estos ciudadanos, que obviamente son de carne y hueso, como usted, como usted, como usted y como yo, y que fueron afectados por el huracán Otis, como lo he dicho siempre, fuimos afectados todos. Aquí el problema es que no fueron censados. Y les han dicho, vete a tal lado y se van a censar. Y el problema es que los llevan con mentiras. Y por lo que le acabo de escuchar a la secretaria de Bienestar Estatal, que ya el censo se cerró, pues obviamente esto todavía complica mucho más la situación. Me acompañan en este estudio Felipe de Jesús Loyo, Irma Hernández, Gabriela Fonseca y Natividad Durán. Le quiero decir que venían, pues obviamente, muchos y muchas de los que están bloqueando a este estudio. Les pedí que solamente fueran cuatro por la situación del espacio, pero es mucha gente la que quería venir a hablar precisamente sobre este tema. Si tienen razón o no tienen razón, es usted, como siempre, se lo dejo a su inteligencia, a su bondad, porque al final, pues hay quienes que le escuché incluso hace un ratito entre los reclamos, es que no estuvieron en sus casas. Es que, sí, con mucho respeto también, hay que salir a buscar el agua, hay que salir a buscar el alimento, hay que salir a buscar el trabajo, el sustento. Entonces, complicado entender, pero también complicado el cómo, por qué no pueden abrir otro espacio de censo. Bueno, a ver, Felipe de Jesús Loyo, bienvenido a Enfoque Informativo. ¿Qué le tienes que decir a la población de Acapulco y a las autoridades sobre todo? Bienvenido. Pues, lo que tenemos que decir es que realmente hemos sido objeto de una serie de expectativas falsas por parte de la Secretaría de Bienestar. Realmente lo que dice usted es cierto, porque nosotros hemos comprobado que existen, en términos gruesos, 100,000 viviendas que no han sido censadas. Es decir, si lo multiplicamos que hay en cada hogar 3 o 4 personas, estamos hablando de una cantidad impresionante. El problema es severo, es crítico. ¿Por qué? Porque todo surgió de un plan general de reconstrucción y apoyo a la población afectada en Acapulco, el Coyuca de Benítez. Este plan indica, como resultado del huracán Otis, indica que todas las viviendas que sufrieron algún daño, tendrían que tener un apoyo por parte del gobierno federal. Es correcto. En este sentido vino la Secretaría del Bienestar con una serie de servidores de la Nación, módulos que se pusieron, hicieron un censo que efectivamente, como usted dice, muchos compañeros no estuvieron porque se les cayó su casa, otros porque tuvieron problemas de salud, otros porque tuvieron que ir a trabajar
en fin, hay una serie de circunstancias. En mi caso personal, a lo mejor para aterrizarlo específicamente, yo fui... ¿Por qué no fuiste censado? No fui censado porque estaba en la Ciudad de México, dado que tengo un hijo que tiene discapacidad. Él acude periódicamente al Instituto Nacional de Neurología porque se tiene que atender allá. Él tiene un problema de alteración, bueno, de dopamina, de todo. Entonces yo cuando regreso, porque me avisa un vecino, ya pasaron, le digo, bueno, entonces me voy a presentar, aquí tengo mi comprobante, donde a mí me registraron a principios de mes. Me manejaron la versión que de 3 días hábiles a 1 semana iban a pasar. Prácticamente no salí en esos 7 días. Si salía era la tienda, la cargaba un vecino. Oye, me hablas, voy a comprar algo, en fin. Al ¿En ser, qué zona vives de Acapulco? Yo vivo en Nuevo Centro de Población, prácticamente donde está el Ejército Nacional, la base militar. Sí, la parte arriba de rumbo. En mi caso, se llevó totalmente el techo. Me cayó un árbol de estos que le llaman ceiba, que pesan de 30 a 40 toneladas. Afortunadamente no se le fue al vecino porque estaba en su terreno y cayó sobre todo el patio que yo tengo, la barda la deshizo. O sea, la cuantificación real que yo tengo, estamos hablando de 120 mil pesos. Pero con este apoyo, el apoyo máximo que nos da el programa, pues yo logro cimentar la primera etapa. Y la segunda, pues ya buscaré un crédito, pero es un apoyo. Pero como esto, hay miles de casos, hay gente que realmente nos perderíamos, pero está en situación mucho más crítica que la de que nosotros, digo, en ese sentido, hay una escala, ¿no? Y bueno, me presenté a la semana, les digo al módulo de bienestar que estaba en Costa Azul, oiga, no fueron, ¿qué sucedió? El programa se suspende, no tenemos idea cuándo se vaya a reactivar y además, pues no tenemos una definición. Me preocupé la semana pasada porque vino el presidente de la República y vino la secretaria del bienestar y ella en su discurso prácticamente concluyó el programa. ¿Por qué? Porque dijo, se atienden a 317 mil viviendas, se van a dispersar los recursos en tales etapas, pero nunca habló que hay un grupo que no se censó en una segunda visita. Y además el programa ya lo cerraron desde el viernes, yo estuve aquí en el Parque de la Reina y mucha gente le dijeron, ¿sabes qué? Ya no hay. Yo a partir de ahí me preocupo y comienzo a decir, bueno, yo he sido servidor público toda mi vida. Dije, es que esto técnicamente ya está cerrado. ¿Por qué? Porque el presupuesto de egresos de la federación se cierra el 31 de diciembre. Entonces, con estas acciones de a todos los compañeros nos trajeron, vayan al CRIT, ahora vete allá al Parque de la Reina. Entonces nos comenzaron como a dispersar a miras de que quedáramos fuera de esto. O sea, y la cantidad de personas que cada vez vemos, comenzamos el viernes con 40 personas, entre ellos yo llegué circunstancialmente ahí, ahorita ya vamos más de 2,000 personas, no son personas, más bien de 2,000 viviendas. Domicilios que no han sido censados y que obviamente también... Multipliquemos nada más por eso, ya vamos como 8,000 habitantes o 10,000, no sé. Ahora, Acapulco realmente no solamente es la zona de playa, no solamente es la costera, Acapulco de Amante. Acapulco tiene comunidades que están alejadas. Y yo cuando venía de la Ciudad de México, 20 kilómetros antes de llegar, vi una devastación de árboles y todo. Hay gente que se ha acercado a mí y me dice, es que yo iba en tal comunidad, nunca fueron, señor, se me cayó el techo, no tengo nada, en fin. Sí, es una realidad, y lo digo con mucho respeto, Felipe de Jesús, porque realmente, pues, siempre lo he dicho, fuimos afectados todos. Claro. Se centró, primero habían dicho que eran 47 comunidades las que se iban a declarar como zona de desastre, después bajaron nada más a 2, Acapulco y Coyuca de Benítez, pero realmente sí hay mucha gente que requiere. Claro. A ver, Irma Hernández, ¿de dónde vienes y qué es lo que le quieres decir, obviamente, a las autoridades? Antes que nada, bueno, soy la señora Irma Hernández, saludos para tu auditorio. Somos un grupo, nos estamos manifestando. ¿Por qué? Porque el único objetivo es queremos un censo, queremos entrar en el censo, no queremos quedar olvidados. Como todos ustedes saben, salimos todos perjudicados.
todos salimos perjudicados. Entonces, bueno, a mí me va a dar gusto que beneficien a algunos, pero la mayoría nos vamos a quedar sin ese beneficio. Por favor, créanme, no somos un grupo político, no, para nada. Yo no quiero que el día de mañana el presidente de la República diga que somos sus adversarios. No, somos personas que vivimos aquí en el municipio de Acapulco, que tenemos la necesidad, que fuimos perjudicados, que lo único que queremos es que nos censen, para que nos apoyen con ese recurso que prometió el presidente Andrés Manuel a través de la secretaría del bienestar Ariadna Montiel. Entonces, que hagan bien su trabajo. Yo he estado en casa, yo vivo en Arboleda 1 por la cámara, por la vacacional. Allá estamos olvidados. Muchas personas se quedaron sin nada, a mí me consta, yo lo vi. Yo tengo una casita chica de concreto. Ahí se subieron las personas y los niños a salvarse cuando el arroyo se desbordó. Subió a 2 metros el agua. Todo se nos dañó. Nuestros colchones, perdón, pero nuestros refrigeradores, ventiladores, todo se nos mojó. Yo he estado en casa limpiando, sacando el lodo. ¿Sí? Yo no he recibido, tal vez porque no lo he buscado, yo no he recibido una caja de despensa. Tal vez porque me he dedicado a limpiar la casa para poderme dormir ahí. ¿Sí? Entonces, tengo sentimiento, estoy molesta porque no están haciendo, a mi criterio, no están haciendo bien las cosas. ¿Sí? Sí he visto a los de la Guardia Nacional, desde un principio me di cuenta cómo trabajan los de la Guardia Nacional, pero los del bienestar siento que no están haciendo bien las cosas, porque somos mucho, como reitero, no somos un partido político, no, para nada, nos acabamos de conocer. ¿Cómo nos acabamos de conocer? Porque andamos perdidos, andamos buscando dónde nos pueden censar. Ahí cuando platicamos nos damos cuenta que somos miles y miles de personas que no hemos sido censadas. Con esa molestia estamos manifestándonos. Sabemos que estamos perjudicando a terceros que nada tiene que ver, pero con tristeza, por eso es mi sentimiento, con tristeza me doy cuenta que la autoridad no les importamos. Porque si les importara ya hubieran mandado a personas del bienestar. ¿Qué les cuesta censarnos? Y que cumplan con lo prometido. Yo sé y estoy enterada que de entrada son 8,000 pesos para limpieza, para pintura. Se habla que se nos va a apoyar con un refrigerador, con un colchón, con una estufa. Bienvenido, se los vamos a agradecer. Pero a todos, todos estamos perjudicados. Yo voy a sentir feo que unos sí reciben el apoyo y que otros quedamos afuera. No, todos tenemos que salir beneficiados. Y de esa forma nos conocimos. De esa forma conocí al señor Felipe. De esa forma conocí a Gabriela, a Natalia, a Natividad. Entonces, así nos estamos conociendo. Sabemos que mañana va a venir el presidente Andrés Manuel López Obrador. Queremos estar ahí, que nos escuche, que tenga compasión, que le diga a Ariadna que haga bien su trabajo. A los del bienestar también. Que pasen, en verdad. Yo he estado en casa, nunca escuché un toquido. ¿Sí? Yo he estado atenta, pero no he tenido respuesta. Por esa mi desesperación. Mi esposo tiene diabetes. ¿Sí? Somos los dos que vivimos ahí. Mi esposo está ahorita enfermo, el susto, la preocupación, el hambre. He salido a buscar dónde me pueden dar un café, un arroz, una comida. Precisamente aquí, en el Hotel Suite. Playa Suites. Playa Suite. Desde hace varios días, muchos días nos han estado dando comida. ¿Sí? Hoy comí aquí a 1:00 p.m. Otras veces he venido y me han dado alimento. Se los agradezco. ¿Sí?
pero eso es lo único que queremos, un objetivo, alcanzarlo, ¿sí? Que nos atiendan y que nos censen, por favor, a todos, todos tenemos la necesidad. Se los voy a agradecer mucho. Muy bien, Irma. Gabriela Fonseca, adelante, por favor, ¿qué es lo que, de qué parte vienes de Acapulco y qué es lo que quieres hablar? Hola, buenas tardes, yo soy Gabriela Fonseca. Vengo de la parte de La Progreso, que es Florida, es una parte pequeña. Yo, pues, no fui censada por mi madre, que es persona ya mayor, que tuve que salir a buscar lo que es la medicina, que el IMSS, pues, no lo tiene porque son medicamentos controlados. Me tuve que salir a la Ciudad de México a buscarlo. En los centros del IMSS de la Ciudad de México, pues, realmente tampoco teníamos el apoyo. Comentaron que lo único que podían hacer era realmente nada más darnos consultas sin medicación. Entonces, por ese motivo no fuimos censados. Entonces, ahora que andamos aquí en la lucha, que nos conocemos todos, que somos miles de gentes, que de La Progreso son varios y nos traían de un lado a otro, cerramos la Niños Héroes, no hubo ninguna contestación. Entonces, no nada más es La Progreso, sino es todo Acapulco. Todo Acapulco necesitamos esa ayuda, la ayuda que realmente... pues algunos son beneficiados y algunos no. Entonces, por no estar en la casa, tengo familia que estaba en terapia intensiva, unos murieron y otros los sacaron. Entonces, no todos estábamos realmente. Y creo yo que hay un censo, hay una cantidad que ya tiene el gobierno y sabe cuántos somos. Entonces, queremos que nos volteen a ver y que realmente hagan su trabajo como debe de ser, ya que los de bienestar sí se les agradece lo que hicieron. Y yo estuve ahí, pero no me censaron. ¿Por qué? Porque tuve que salir. Entonces, cuando me tocó, pues no estuve. Entonces, lo único que les pido es que nos volteen a ver, porque no es fácil cerrarles el camino a todos y estar obstruyendo los lugares. Tenemos cosas que hacer. Yo tengo dos hijos menores que tengo que estar al pendiente de ellos. Entonces, no es justo que unos salgan beneficiados y otros no. Y hay gente de la tercera edad más perjudicada que ha estado aquí en el sol, sin comer, sin tomar agua, y que todavía la gente nos avienten los carros, los autos y nos agreda, no es justo. Yo nunca pensé estar en este movimiento o en esta situación, y ahora nos tocó. Entonces, no nada más vengo en representación de La Progreso, sino de todo Acapulco, que faltamos muchos en ser censados, que nos volteen a ver. Muchas gracias. Gracias. Natividad Durán, ¿de qué parte vienes de Acapulco? ¿Y qué le quieres decir al auditorio? Hola, muy buenas tardes. Vengo de la Colonia Progreso, calle Cotija. Pues estoy muy triste, decepcionada el ver lo que estamos viviendo. Mucha gente nos ha criticado en lo que estamos haciendo ahorita en la manifestación. Yo vivo con personas con diabetes. Tengo un niño de 12 años. La casa se destruyó, o sea, la casa está bien, pero las ventanas todas hacia adentro se rompieron, se quebraron. Entonces, mis cosas todas, tus muebles, todo. Todo. Entonces, creo que todos los que vivimos esto entendemos, ¿no? No estoy viviendo ahí, está igual la casa, está igual. No he limpiado, estoy viviendo en la casa de mi mamá, en el Coloso. Es triste cada vez que regreso y veo, da tristeza el que no te puedan censar, el ver tanta gente que dice, cada quien tenemos nuestra historia. Hay personas, como dice mi compañera de la tercera edad que estamos ahí, es una tristeza de 90 años, hay personas de 70, de 80 años contando que su casa está destruida y duermen en la intemperie. Entonces, a veces uno está pensando en lo uno propio, pero escuchas la historia de esas personas de la tercera edad. ¿Qué necesidad tienen esas personas de la tercera edad? Estar ahí en el sol, sin comer, sin agua, porque quieren que la censen. Pues todos estamos luchando por esto, que nos censen, por favor. Nosotros nos quedamos sin el apoyo, pero vamos a luchar y nos hacemos fuertes. Nosotros nos estamos apoyando todas, que no, bueno, vamos a descansar hasta que logren, que es nuestro derecho como capulqueño. Muy bien, a ver, pregunta puntual. De la hora en que arranca, que es a las 8:30 de la mañana aproximadamente, a bloquear la Diana Cazadora, y que empezó primero una parte y luego ya ambas vialidades, nadie, pero absolutamente nadie de ningún gobierno, ni federal, ni estatal, ni municipal, se ha acercado a ustedes a dialogar. No, nadie, ninguno. No, realmente, nadie. Si me permiten, esa es la petición
desde el día viernes. Estamos pidiendo una mesa de negociación. No entiendo por qué no se va a hacer. Que venga una representante de la Secretaría del Bienestar. O que venga, sé que hay un delegado federal de la Secretaría del Bienestar, pero que tengan carácter resolutivo, es decir, que no nada más vengan a darse el avión, pues, sino que realmente vengan a aterrizar. Sí, claro. ¿Cómo los pueden apoyar? Y luego estamos pidiendo que venga un representante de la gobernadora o representanta para que nos se solidaricen con nosotros y que haya una intervención ante las instancias federales, porque este es un programa federal. Claro. Lo mismo estamos pidiendo con la presidenta municipal, porque somos acapulqueños, estamos en su municipio, requerimos la atención. Y nadie se ha acercado tampoco. Nadie se ha acercado, nada. Y esa es la petición única, y nosotros vamos a seguir con este movimiento que está creciendo, porque realmente estamos viendo que es muchas familias que están afectadas, y bueno, lo estamos dividiendo en dos momentos. Primero necesitamos esa mesa de negociación que nos dé una solución a todos los que ya estamos en un padrón porque estamos registrados. Sí, claro. ¿Verdad? Es decir, atiéndanos. No estamos realmente pidiendo algo que esté fuera, estamos pidiendo un derecho que viene de la palabra del presidente y se convierte en un compromiso presidencial, que se aterriza también en un plan, se aterriza en un plan, y que hay los recursos, según escuché de él, suficientes para poder solventar esta situación. Nosotros sabemos que si no hacemos un movimiento y se nos hace el censo real, que se verifique, no estamos mintiendo, vayan a nuestra casa y chécalo. Claro, digo, a mí en lo particular me queda claro, porque al final el camino, digo, nadie va a estar tantas horas ahí, con mucho respeto, si no fuera por una realidad. No estamos pidiendo ninguna dádiva, estamos pidiendo un derecho que nos corresponde realmente, y no estamos tratando de engañar a nadie, estamos pidiendo nada más que vayan a verificar lo que ahí está. O sea, en el caso mío, no está el techo y la barda la destruyó el árbol, el caso de la compañera, y así, hay muchas historias tristes, en serio, que se va uno metiendo en esto y dice, no puede haber tanta insensibilidad por parte de los tres niveles de gobierno. Finalmente somos seres humanos, y finalmente cuando las personas o los servidores públicos pierden esa sensibilidad humana, pues yo no sé qué seamos, regresamos a ser, yo creo que peor que Homo sapiens, a lo mejor ya somos cromañón. Entonces sí, se requiere atender esta problemática que es severa y es grave, porque el patrimonio de cada uno es lo más importante que tenemos. Claro. Después de la salud, pues, la salud. Queda bien, porque si no arreglamos nuestro patrimonio, ¿dónde vamos? No sé, apenas llovió, en mi caso se hizo una alberca que tuve que agarrar y romper los ladrillos para que se fuera. O sea, y yo cada vez que estaba barriendo me acordaba, digo, ¿cómo es posible que la palabra del presidente de la República, cómo es posible que la gobernadora, cómo es posible que el presidente, la presidenta municipal, no atiendan esta problemática que es apremiante? Entonces, si realmente no vamos a parar en este movimiento, y lo estamos dividiendo en dos etapas. En esta mesa de negociación es la primera etapa, y la segunda, vamos a verificar que los recursos lleguen a cada una de las familias. Para mí, desde los más afectados, humildes, y yo quedo al final, ¿eh? O sea, yo ya les dije, yo me voy a comprometer hasta que vea que a todo mundo le dieron, porque es un derecho, y un derecho, digo, bueno, que está... Ahí están las voces auténticas. Yo vuelvo a decir, independientemente de que lo vuelvo a repetir y hasta el cansancio lo voy a seguir diciendo, fuimos afectados todos. Aquí no se trata de que ni los más pobres, no, es que fue Acapulco devastado. Lamentablemente también en el tema de los censos hay que reconocer que pues la gente ni modo que se quedara encerrada en sus casas. ¿Por qué? Porque muchas veces no, en primera no tienes agua potable, tienes que salir a buscar, no tienes alimentos, no tienes, obviamente también lo tengo que reconocer, por ejemplo, pues el trabajo, hay que salir a buscar el trabajo también para poder seguir pues generando recursos para mantenerse o para mantener a la familia. Yo hago un llamado respetuoso a las tres autoridades,
muy en especial, porque esto le corresponde, fue un compromiso del propio presidente de la República de anunciar este censo. La verdad es que sí, me consta que hay mucha gente que incluso le dijeron, a ver, anótate y vamos a irte a visitar, y pues ya no fueron. Eso es una realidad, porque ha venido mucha gente que me ha dicho, mira, aquí estoy, a mí me dijeron que iban a ir y ya no fueron. Entonces, creo que, primero que nada, ojalá, hacemos un llamado respetuoso, platiquen con ellos, porque están afectando a todo Acapulco, están afectando a todo Acapulco. En este momento de crisis, pues imagínense, requiere una ambulancia, requiere desde luego ayuda humanitaria que está también obviamente queriendo pasar o llegar a su destino. Está la Comisión Federal de Electricidad, está Telmex, estamos todos los que están trabajando para levantar de nueva cuenta a este Acapulco nuestro. Ojalá, lo digo con mucho respeto, vamos a buscar tanto a las autoridades federales como a los propios del estado y del municipio para que les den una explicación y se pueda ver la manera de que pues haya otra oportunidad de este censo. Yo escuché hace un ratito que dijo la señora de Bienestar, por lo menos estatal, el censo ya se cerró. Yo creo que eso deben de valorarlo, porque hay mucha gente que lamentablemente no fue censada, por lo que ustedes quieran, pero al final, aunque sea por etapas, sí tiene que llegar el recurso absolutamente para todas y para todos. Esa es parte de un gobierno que tiene forzosamente que sacar adelante a este Acapulco, porque nos queda claro que se está haciendo un esfuerzo, pero también nos queda claro que hay mucha gente afectada que lamentablemente ni siquiera ha sido visitada. Y eso lo hemos recorrido nosotros con nuestras cámaras y con nuestros reporteros y nos hemos dado cuenta. Por eso hacemos un llamado respetuoso y estaremos pendientes desde luego lo que siga. ¿Qué tiempo más va a permanecer o qué van a hacer? Digo, porque El tiempo es indefinido hasta que no logremos esta primera etapa, que es la mesa de negociación, donde venga un representante de la Secretaría de Bienestar o el delegado federal, pero ya con una cuestión resolutiva, ¿no? O sea, venimos a solucionar esta situación. Vías puede haber varios, un recenso o otra vez que vayan, y no solamente, yo creo que debe ser ya nuevamente en Acapulco y con otra estrategia, porque esta estrategia que se trajo, la verdad, estamos viendo los resultados, que fue totalmente ineficaz y dejó pues esta herida tan grande, porque cada vez vamos viendo que la herida es mayor, cada vez vamos descubriendo que es una gran herida de miles y miles de viviendas y por lo tanto de familias y de acapulqueños, ¿verdad? Viene la derivación que estamos en una total indefinición, aun cuando es un derecho que tenemos, ¿no? Vamos a buscar, repito, vamos a buscar de nuestra parte como medio informativo responsable de más de 20 años en Acapulco y con esta marca que ya conocemos perfectamente, vamos a buscar a las autoridades muy en especial federales, porque son las que se encargaron del censo, y también decir que se acabó el censo. Creo que se tiene que haber otra oportunidad y otra forma de ayudar y apoyar a todos aquellos que no fueron censados, porque sí nos queda claro, lo tenemos comprobado también, que les decían váyanse al Parque de la Reina, váyanse al CRIT, váyanse acá, y pues a la hora de la hora, la verdad es que no había nada de nada. Ojalá y reconsideren, y ustedes también pues obviamente consigan su objetivo. Yo entiendo a la gente, repito, entiendo a la gente que está siendo perjudicada y afectada, pero también pónganse en los zapatos muchas veces de esta gente que lamentablemente pues no cree usted que está pues a lo mejor de gratis o queriendo estar nada más por estar haciendo esto. Me queda claro. Finalmente. Finalmente queremos reiterar que efectivamente somos un movimiento pacífico, realmente queremos que nos entienda la ciudadanía. Nosotros no somos gente que queramos confrontar, realmente somos un frente ya de ciudadanos que queremos pacíficamente lograr este objetivo, ser atendidos. No, pero además, como lo dijo usted, Irma, no tiene nada que ver, o sea, ustedes no son de partidos ni son enemigos del presidente, no. Digo, porque hay quienes pueden decir, no, es que ¿sabes qué? Los están enviando para que políticamente afecten al presidente. Yo lo he dicho, no, me parece que por ahí no es, ¿eh? Sí, efectivamente, yo no lo considero que seamos un movimiento, no, somos personas, ciudadanas, personas afectadas, ¿sí? Y que necesitamos que nos censen para recibir ese apoyo, ¿sí? Nosotros, yo soy humana, yo no quiero perjudicar a terceros, personas automovilistas que van a su trabajo, eso a mí me duele, y me duele más que las personas encargadas,
comprometidas como es Ariadna Montiel, los del Bienestar, no estén haciendo bien su trabajo. Eso es lo que reitero, por favor, que hagan bien su trabajo, que todos estemos censados, que todos recibamos ese apoyo. Es lo único que yo pido. Si yo supiera que es un movimiento, que es un partido político, que es, yo no estuviera aquí, ¿sí? Yo voté por Andrés Manuel López Obrador. Y él, yo escuché que él le encomendó esa tarea a Ariadna, que es la secretaria del Bienestar. Entonces, debe de haber supervisión, debe de haber un buen trabajo, una buena metodología, que todos quedemos censados, que tengan esa voluntad y ese interés, que todos, porque todos fuimos perjudicados, de una o de otra manera, todos estamos perjudicados. Entonces, por favor, cúmplanos. Yo no quiero seguir beneficiando a terceros, a los automovilísticas. Sentí feo hoy, ayer, que están ellos ahí, pero creo que sí nos están apoyando, porque ellos entienden que también nosotros debemos de ser beneficiados. Yo sí vi el apoyo de todos los automovilistas, ¿sí? Y nos aguantaron, ¿sí? Entonces, por favor, a las autoridades, que nos hagan caso, que nos censen, simplemente que nos censen. Los trabajadores del Bienestar, que vayan, que nos censen, para que estemos tranquilos. Y después, que nos cumplan, y asunto arreglado. Ahí queda. Les agradezco mucho por el tiempo, vamos a ir una pausa, ojalá, y repito, les hagan caso. También tiene ustedes que de alguna manera entender la parte, nos vamos a buscar, repito, y es un compromiso de este medio, de que haya una respuesta favorable. Tengo entendido que mañana viene el presidente de la República, coincido con usted en el sentido de que posiblemente yo lo escuché decir y se va a censar. A lo mejor al presidente no le cuentan toda la verdad de que hay muchísima gente que ha quedado sin censar, y pues obviamente él tiene que estar enterado de que esto no es cuestión política, ¿eh? Que le quede clarísimo, aquí no, por lo menos yo no lo veo como un movimiento en contra, no, aquí de lo que se trata es de que gente de carne y hueso, pues obviamente que salió afectada, pues también requiere, con mucho respeto, que sea tomada en cuenta, pues para lo que se tiene que hacer para recuperar Acapulco. Gracias. Vámonos rápidamente a un corte comercial. Vamos a regresar con más, Paco, por favor. Estás escuchando a Héctor Nájera. Esta temporada de lluvias, mantente informado y sigue las recomendaciones de Protección Civil. Resguarda tus documentos, evacúa tu casa si hay riesgo de inundación o deslave. Evita cruzar corrientes, evita acercarte a cables de electricidad. Ubica tu refugio temporal más cercano. Gobierno Municipal de Acapulco. Servir para transformar. Con tu apoyo, Acapulco volverá a brillar. Tras el embate del huracán Otis, el gobierno estatal ha desplegado en Acapulco comedores comunitarios, entrega de víveres, plantas potabilizadoras, brigadas de limpieza, recuperación de vías terrestres, brigadas médicas gratuitas, brigadas de bienestar animal. Fuerza Guerrero, Gobierno del Estado. Con el operativo Mercado Seguro, se busca reforzar la seguridad en los mercados de Acapulco para brindar protección a comerciantes y usuarios. Con operativos en horarios de mayor afluencia y recorridos nocturnos, se busca inhibir el delito y garantizar la seguridad. Trabajamos por tu tranquilidad. Gobierno Municipal de Acapulco. Servir para transformar. Ñu Estado de Guerrero, Tashiñacu, apoyo no tucundindo na ñaa, tucundindo na cuachisi. Tasha ñacu apoyo dama cosendo tan dama basacoa ña Estado de Guerrero na tasha ñacu apoyo ña tucundindo cundo be hospital cundo ducundo tata condo ña basacosendo tando nañara yabicando dama cosendo tan dama basacoa ñu Estado de Guerrero tasha tucundi apoyo no tucundindo naña. La Estrategia de Seguridad Fuerza Acapulco busca fortalecer la prevención del delito con nuevas patrullas, cámaras de vigilancia, depuración de cuerpos policíacos y uniformes distintivos para cada corporación. Además, se instaló el Consejo de Participación Ciudadana. Trabajamos por tu tranquilidad. Gobierno Municipal de Acapulco. Servir para transformar. Estás escuchando a Héctor Nájera.
Déjame informarle que lamentablemente la violencia persiste en el estado de Guerrero. Hoy en Chilpancingo, compañeros periodistas fueron atacados. Y bueno, complicada esta situación. Voy con mi compañero Alejandro Ortiz hasta la capital del estado, que nos va a platicar qué pasó y el porqué de toda esta situación hoy en la mañana allá en la capital del estado. Alejandro Ortiz. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Efectivamente, continúa este tema de la violencia en el estado de Guerrero. La capital no es la excepción. Y ahora ataca directamente a representantes de medios de comunicación. Te comento, los hechos ocurrieron poco antes de las 12 del mediodía, casi frente a la 35ª zona militar en el Boulevard Vicente Guerrero, en Chilpancingo. Varios compañeros de la Nota Roja y de la Fuente de Seguridad habían acudido a la colonia 4 de abril, ubicada en el poniente de Chilpancingo, para cubrir el asesinato del conductor de una urban de transporte público de aquella ruta. Justo bajaban de cubrir ese evento cuatro compañeros a bordo de un automóvil cuando fueron perseguidos y atacados por una persona a bordo de una motocicleta. Esta persona armada les dio alcance a los compañeros prácticamente en las instalaciones de la 35ª zona militar en la capital de Guerrero. Viajaban cuatro compañeros, de esos cuatro, tres resultaron heridos, uno más con crisis nerviosa. De los tres compañeros que resultaron heridos, uno presenta un rozón de bala en el brazo izquierdo, uno más una bala en la quijada, que pasó, le traspasó de lado a lado la cara, y uno se encuentra todavía en estado delicado, grave, ya que presenta dos impactos de disparo de arma de fuego en el tórax. Hace unos minutos el director del Hospital General Raimundo Alarcón, en Chilpancingo, ubicado en Tierras Prietas, ha informado sobre la situación de los tres comunicadores, informando esto, que uno de ellos se encuentra grave y posiblemente tenga que ser trasladado a atención más especializada. Ya existe un protocolo en el momento por parte de las autoridades de justicia para brindar atención a los compañeros que fueron atacados luego de haber cubierto este hecho de Nota Roja, y incluso ya se han desplegado algunos comunicados por parte de las autoridades, como la Secretaría de Seguridad Pública, que informa sobre el desplegado de corporaciones para tanto brindar seguridad a los compañeros como para buscar al probable responsable de este atentado. Información desde Capital y Guerrero, Héctor Auditorio. Muy buenas tardes. Gracias, Alejandro. Alejandro Ortiz, bueno, con esto le digo a usted gracias, gracias de todo corazón. Ha sido una mañana caótica en el puerto de Acapulco, un bloqueo ya de más de 5 horas. Escuchó usted las voces de, pues, parte de los bloqueadores que vienen a expresar el porqué, pues obviamente lo están haciendo, y queda en el terreno, me imagino, el balón, tanto del ámbito federal como estatal y municipal, el que sean atendidos, el que sean llamados por lo menos a que platiquen con ellos. No entiendo esa parte, ¿eh? Ahí sí tengo que ser muy lógico. Si yo soy, pues, presidente, si yo soy gobernador, si yo soy, pues mando a mi gente por lo menos a platicar con ellos, a dialogar para intentar desbloquear, pues, esta zona de la costera Miguel Alemán, que lleva ya más de 5 horas. Ojalá y les caiga el 20 y entiendan que esta gente, pues, tenga o no tenga razón, pues fueron afectados y perjudicados. Que no fueron censados, la verdad, pues no tuvieron la fortuna de estar cuando pasaron, pero sí necesitan los apoyos, eso nos queda claro, porque todos en Acapulco necesitamos hoy más que nunca estar unidos y apoyarnos unos a otros. Nos vamos, gracias, buenas tardes, como es costumbre nuestra. Que Dios nos bendiga a todos. Hasta mañana. Grupo Nájera Muñoz Guerrero presentó Enfoque Informativo Radio. Estás